Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo, y saludos a nuestros amigos televidentes que siguen a Market, Economía y Negocios. Acabadito de terminar este proceso de la tormenta Elsa, que llegó al país como tormenta. Pensábamos que iba a llegar como huracán y pensamos que... Se degradó. Los daños... Somos no, dichosos nosotros. Los daños fueron mínimos comparado Somos con dichos. Lo que se esperaba. Sí. La verdad es que el Señor nos acompaña. Sí. Por ejemplo, donde yo vivo, que es en la marginal de las Américas, ahí cayó 2 o 3 goticas de agua. Yo pensaba que me iba a pasar el fin de semana acurrucado en la casa, rogando porque me dieran luz para poder ver televisión, pero lo que hubo fue un tremendo calor. Bueno. Está duro el calor. No, que por cierto, incluso en horas de la madrugada hacía mucho calor. Que por cierto, creo que Miami es. En Canadá. Han fallecido muchas personas. Sí. Por el exceso de calor. Muchas. Yo leí una cifra ahí que pensaba que el diario que lo publicó estaba equivocado, pero era muy importante la cifra de personas muertas por calor en Canadá. Así es. Mira, bueno, dime. Tú sabes que en estos días hay muchos casos donde están siendo sometidos exfuncionarios. Así es. Por robo. Supuestamente por robo. Pero lo que quiero destacar es que hoy es el día del beso robado. El beso robado. Sí, hoy es el día del beso robado. Yo tengo que robarme uno. Así es. Eso te puede crear un problema. A mí no, tú fuiste que hablaste. Al que lo haga. Mira, precisamente hoy, el día del beso robado, cumple un año de gobierno el presidente Luis Abinader. Una corrección, un año de haber sido electo presidente. Ah, ok, sí. Es cierto. Un año de haber sido electo presidente. Entonces tiene unos 10 meses. 11 meses. El 16 de agosto que viene es que se cumple. Tiene le falta un mes y pocos días. Un mes y algo. Sí. Pues bueno, un año de ser electo. Vamos a ver una historia respecto a esta situación de parte de nuestro compañero Víctor Erasme. El Partido Revolucionario Moderno se aproxima a cumplir un año de haber asumido el control del Poder Ejecutivo. En términos generales, durante este primer cuarto de gobierno, los principales obstáculos enfrentados por el PRM son la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus y la espiral alcista de muchos productos de la canasta básica e insumos de la construcción. El producto que más ha subido ha sido el aceite, porque el aceite lo subió en un mes 4 veces. Y está demasiado eso ya. Pero claro que hemos tenido pérdidas, porque imagínate tú, el cliente es el mayor consumidor, que si el cliente no tiene el acceso a consumir lo que consumía antes, entonces la venta baja. A nivel interno, y a pesar de tener tan poco tiempo en el poder, la organización libra sus propias batallas. Uno de los temas que recientemente amenazó la armonía del partido oficial fue la promoción desde ya de una posible repostulación del presidente Luis Abinader, asunto que incomodó hasta al mismo mandatario. Eso en su momento se discutirá, pero es una irresponsabilidad para este país. Nosotros estamos hablando de reelección con apenas 8 meses que llegamos al gobierno, con una crisis y una pandemia. Otro elemento que en este primer año de gobierno ha generado malestar dentro de la agrupación política es la demanda de puestos de trabajo en el tren gubernamental por parte de la base PRMista. Póngale mucha atención, señor presidente, al municipio de Santo Domingo Norte, lo que está pasando en el municipio de Santo Domingo Norte. Aquí la dirigencia de toda la zona están fuera y no han sido nombradas. A este punto se agrega la queja de algunos senadores oficialistas con relación a que les resulta prácticamente imposible hacer contacto con ciertos funcionarios, lo que al parecer dificulta a los legisladores gestionar empleos para los compañeros del partido. Al presidente que tome en cuenta esto, que está autorizando cosas y desde que da la espalda están sacando la lengua. Y a la ciudadanía que sepa que nosotros no somos responsables nosotros, los senadores, diputados. Le faltan el respeto a los senadores y lo ponen a esperar 2, 3, 4, 5 horas en el ante despacho. Con su particular estilo, el expresidente Hipólito Mejía también se quejó de altos cargos del gobierno. Pocas horas después de sus críticas al canciller Roberto Álvarez y al ministro de Turismo David Collado,
Hipólito fue visitado en su residencia por el presidente Luis Abinader. A mí no me gusta cómo se han estado manejando la política exterior y fundamentalmente los consulados. Y a mí no me gusta. Y yo tengo que la verdad decirlo. La alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno y sin dudas también su militancia, en su gran mayoría eran integrantes del hoy debilitado Partido Revolucionario Dominicano, organización que tiene un posgrado en cuanto a lograr su división una vez obtiene el poder político. El reto de los PRMistas es demostrar que aprendieron la lección de las experiencias vividas en la vieja casa y que están en condiciones de llegar unidos y fortalecidos al próximo certamen electoral. Faltan 3 años para saber si el PRM tropezará o no con la misma piedra con la que tropezaba el PRD, o, como dijo Charlie Mariotti, si a esa organización política solo le quedan 3 Navidades. Le quedan 3 Nochebuenas y no las de Encarnación Mendoza. Gracias, Víctor. Y el gobierno ha aumentado durante los primeros 5 meses de ejecución presupuestaria su apuesta a los gastos corrientes, superando en aproximadamente 8 puntos porcentuales la medida que presupuestó para el año 2021 completo. Una revisión a la estructura del gasto ejecutado entre enero y mayo del año en desarrollo muestra que en cada uno de los 5 meses terminados la proporción de los gastos corrientes superó el 90% del gasto total, mientras que para el año 2021 completó su presupuesto, que los gastos corrientes representarían el 86% del gasto total. Para el periodo ejecutado entre enero y mayo, la medida fue de 93.9% de gasto corriente como proporción del gasto total. El predominio de los gastos corrientes se debe al posicionamiento e inflexibilidad que tienen importantes partidas como salario, subsidio e intereses de la deuda. Los gastos corrientes del componente con mayor ponderación correspondió a los gastos de consumo, con ponderación del 35.9% de la adquisición de bienes y servicios, con un peso del 12.1%. Mira, hay que decir que ese ejercicio no se compadece con el discurso que había esbozado el presidente Luis Abinader y sus funcionarios y todos los políticos que pertenecen al PRM. Habían hablado de una disminución sustancial del gasto público para evitar el dispendio. Por supuesto, hay que entender que tanto el 2021 como el 2020 han sido años extraordinarios, especiales, por el hecho de que el COVID ha creado una situación que ha obligado a que el gobierno aumente sustancialmente el gasto público, especialmente el gasto social, para poder apoyar a las personas que viven en estado de vulnerabilidad y a toda esta cantidad de personas que han perdido el empleo en medio de esta crisis. Pero no cabe la duda de que el gobierno, en la manera en que esto se vaya resolviendo, debe de tratar de disminuir el gasto público y aumentar el gasto de capital. Porque evidentemente que el gasto público, incluso en la ponderación que analizamos la semana pasada sobre el informe del Banco del Fondo Monetario Internacional, hablaba de la necesidad de aumentar el gasto social, el gasto en educación y el gasto en salud. Pero eso no puede ser en detrimento del gasto de capital. Porque si nos quedamos en gasto corriente, se le hará muy difícil al gobierno constituirse en un catalizador sostenido del crecimiento económico. Por supuesto, la gente es que hace economía. Y si la gente está enferma o no se educa, evidentemente no podrá hacer una economía de calidad, y menos en un mundo cada vez más competitivo y cada vez más sofisticado. Por eso hay que encontrar el equilibrio entre el gasto de capital, porque también todo país, para ser competitivo y productivo, necesita una infraestructura de calidad. Entonces, la parte de infraestructura y la parte humana tienen que andar de la mano y tiene que haber un equilibrio en el gasto público. Así es. Mira, ¿tienes algún comentario? No, te preocupes, okay. Interesante. Pues entonces nos vamos con que la inflación
ha empezado a ceder. Y también la economía ha empezado a ceder. Sin embargo, a pesar de que, hay una inflación que ha empezado a ceder, todavía los productos de construcción no han bajado realmente en el mercado nacional. Y a pesar de que la economía ha empezado a crecer, no está creando los empleos perdidos como consecuencia de la pandemia. Vamos a ver una historia de nuestro compañero Francisco Javier. Porque las madres no podemos, los pocos sustentos que tenemos, no nos alcanza para la canasta como está, ahora para que se nos siga elevando. Y esto no lo aguanta nadie, y esto... Concluido el plazo de los 10 días otorgado por el presidente Luis Abinader a las mesas de trabajo para encontrar respuestas a la crisis que generan las alzas de precios en los alimentos y materiales de construcción, ya el Ministerio de Industria y Comercio trabaja en la recopilación de las sugerencias planteadas por los expertos. Según ha trascendido, las sugerencias van desde los subsidios focalizados hasta la eliminación de aranceles, pasando por poner en pausa transitoria el cobro de algunos impuestos. Y mientras los técnicos de Hito Bisonó digitan las propuestas surgidas del noble sentimiento de los empresarios y los representantes de la sociedad civil, en los barrios las amas de casa alzaron su voz de protesta boicoteando los productos de la harina con precios tan altos que ya están dejando de ser el pan nuestro de cada día. Hay que comer víveres, ¿será? Y aún así hay que buscar los cheles hasta de comprar los víveres, porque no hay víveres baratos. La harina va a subir de nuevo ahora la semana que viene, que fue lo que me dijo el vendedor, que si quería tomar una orden de harina, para aprovechar antes de que subiera. En medio de una ola inflacionaria que reduce a todo galope el poder adquisitivo de los consumidores, por lo menos aparece la noticia alentadora de que los precios de los insumos de la construcción comienzan a descender en los mercados internacionales, lo que necesariamente no garantiza que bajen en el mercado local, donde escasea la regulación y abunda la especulación. En una ferretería normal, no te dan una cotización ahora mismo. Si tú vas a buscar una cotización ahora en la mañana, no te garantizan el precio de la tarde, el mismo precio. Con la construcción como uno de los sectores de mayor aporte al crecimiento de la economía, las autoridades monetarias parecen estar más interesadas en su contribución que en el costo de los insumos. La construcción continúa demostrando ser un importante propulsor de la expansión de la demanda agregada. No es un crecimiento que está absorbiendo la cantidad de empleos que se perdieron en el año 2020. Con las propuestas de las comisiones sectoriales sobre la mesa, se espera que en los días por venir, el presidente Luis Abinader ponga en marcha un plan de contingencia para enfrentar la crisis generada en el país por el ciclón de los altos precios. Y esto no lo aguanta nadie, y esto no lo aguanta nadie. Gracias, Francisco Javier. Señores, y el Ministerio de Hacienda advirtió que liberar el 30% de los fondos acumulados en el sistema de pensiones tendría un impacto brutal en la economía dominicana porque disiparía una inflación del 70% en los precios de los productos. El planteamiento fue hecho por el viceministro de Políticas Tributarias Martín Zapata Sánchez y Yulisa Benzán, técnica del área, durante una reunión con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley que permitiría el anticipado de sus fondos acumulados. Zapata Sánchez aseguró que en Chile se autorizó el retiro del 20% de los ahorros de los trabajadores y que no impactó positivamente la economía de ese país suramericano porque el Producto Interno Bruto no creció. Me parece un poco exagerado la observación que hacen de que tendría un impacto brutal en la economía debido a que dispararía una inflación del 70% en los precios de los productos. Me parece exagerado ese tema. Es verdad que el aumento, el 30%, si se entrega a los dueños de ese dinero, puede provocar cierta inestabilidad en los bancos, que son los que tienen esos dineros ahí
ahorrado, no, pero no creo que se traduzca tanto en el precio de los productos de primera necesidad. Bueno, hay en la República Dominicana hay un ejemplo, no lo mismo, pero similar. Lo que hay que recordar que pasó en el 2003. Porque cuando tú aumentas de manera exagerada la masa monetaria y lo haces de una manera así, inmediata, eso crea distorsiones entre el equilibrio que hay entre lo que tú tienes en las reservas y lo que tú tienes... Pero si tú le entregas segmentado, no tienes que entregar el 30% totalmente. En caso de que se aprobara algo como eso... Podría porque si están analizando ese tema todavía, porque parece que hay alguna posibilidad de que algo como eso pudiera darse. Pero si se entrega en partidas de un 10% cada tres meses... Yo creo que no se va a dar, porque definitivamente todos los sectores económicos importantes están en contra. Están hablando ahí, de alguna manera, el ministro de Hacienda. Porque si lo dicen dos viceministros, evidentemente que no se van a atrever a hablar de esas cosas si no es un tema que ya ha sido discutido en el Ministerio de Hacienda. Ya lo dijo el gobernador del Banco Central. Ya lo dijo el superintendente de banco. Y además, lo dijeron los principales líderes. Lo dijo el propio presidente Luis Abinader, lo dijo en una ocasión Leonel Fernández, que ahora es el político de oposición con mayor influencia en el país y el que está mejor posicionado en el escenario político en materia de oposición. Por cierto, cuestionó seriamente el tema de las vacunas, de la segunda, de la tercera dosis de la vacuna. La cuestionó sobre la base de que no hay estudios científicos que avalaran esa situación y sobre el hecho de que se está diciendo que hay unas 35,000 dosis, una cantidad importante de dosis. No recuerdo el monto exacto, pero ya se tenían compradas una cantidad de dosis que... Bueno, 35,000 una chilata, será 3.5. 3.5. O sea, 3,500,000. Sí, pero todavía, son muchas dosis. Entonces, todavía falta muchísima gente. Entonces, que si se aplicaran todas, estaríamos todos inmunizados y sobrarían vacunas. Sí, bueno, entonces uno mejor apoyaría que de yo a Haití o a venezolanos que están aquí. O extranjeros que están aquí, no lo sé. Todo el que tiene una identificación formal, un pasaporte o una cédula, aquí lo están vacunando, no importa del país que sea. Aquí falta todavía el 40, 45% de la población dominicana por vacunarse. Lo que hay que concentrarse en la primera y segunda dosis. Así y esperar, es. Porque ya eso se está ponderando en los organismos internacionales, esperar el estudio de organismos internacionales de universidades norteamericanas o de cualquier farmacéutica para determinar si es factible esa tercera dosis. Te hice la observación a propósito que hablabas de Leonel Fernández. Sí, bien. Mira, vamos a ver la situación que vive en este momento la Duarte con París y medidas que se estarían tomando para ver cómo se mejora esa situación. Rosario Escalante, nuestra compañera, tiene la historia. Una vez más, las autoridades se proponen eliminar el caos en el tránsito y el comercio informal de la intersección formada por la Avenida Duarte con la calle París, una de las principales arterias comerciales del Gran Santo Domingo y donde convergen más de 700 buhoneros nacionales y extranjeros. La Duarte con París, como tú dices, no va a ser la referencia del caos y del desorden, va a ser el ejemplo. El ejemplo del orden, de la convivencia. Ahora, desde el Ministerio de Turismo, David Collado se propone cumplir la promesa que no logró durante su gestión como alcalde de la capital, periodo en el que hasta llevó a Guayaquil, Ecuador, a una representación de los buhoneros de la Duarte con la finalidad de que conocieran el orden con que se desarrollaba el comercio informal. Porque la ciudad de Santo Domingo merece que ya la Duarte con París no sea un referente de caos, desorden. Aquí el dominicano que quiere decir, ahí hay un desorden, dice, eso está igual que la Duarte con París. Sin embargo, esta no es la primera vez que se promete reorganizar la zona. Desde la administración de Rafael Corporán de los Santos en 1990, quien inició la construcción de la hoy abandonada y arrabalizada Plaza de los Buhoneros, pasando por Rafael Suberví Bonilla, Johnny Ventura, Roberto Salcedo hasta la actualidad,
son 11 los intentos por rescatar la populosa intersección. Los motivos de los fracasos en los planes por embellecer la Duarte con París van desde la falta de recursos hasta los conflictos entre buhoneros y autoridades municipales y falta de coordinación entre el gobierno central y los ayuntamientos. En un nuevo intento por lograr que la arteria comercial ya no sea referencia del desorden, se inició un proceso de remozamiento de ambas calles, la formalización de nuevos módulos, drenaje pluvial, soterrado de cables e iluminación, trabajos que se realizan con el apoyo de la Policía Nacional, los Ministerios de Defensa y de Migración y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Todos estos trabajos serán comunicados de manera oportuna a los capitaleños y se socializarán con los dirigentes de los buhoneros en cada sector. Aunque en varias ocasiones se les ha prometido lo mismo, los buhoneros se muestran optimistas en que ahora sí, el proyecto se hará realidad. Nosotros tenemos que valorarlo y si tenemos que ayudar, no tenemos dinero, pero tenemos nuestra mano para poder ayudar a construir el futuro de nosotros y de nuestra familia. Puedo tener la plena seguridad que ya el presidente dio la instrucción y dio el primer picazo y eso se va a dar. Aquí nunca había venido un presidente con la alcaldesa, el secretario de turismo, nunca hubiese venido. Ahora yo creo, confío en ellos que esto se vaya a hacer. Se estima que esta primera fase concluya en agosto próximo para de inmediato iniciar con la segunda etapa y poner la Duarte con París como el centro de Guayaquil. Ese pleito yo lo quiero ver, Ledé. Ese pleito de sacar a esa gente de la Duarte con París, yo lo quiero ver. Porque eso va a ser un pleito eso casado. Eso va a ser un lío. Sí, pero, oye, ¿qué gobierno ha podido con eso? ¿Qué gobierno municipal ha podido con eso? Ni siquiera cuando hicieron el elevado eso, con esa inversión millonaria del tiempo de Leonel Fernández, pudieron mover de ahí a los buhoneros. Bueno, eso también depende. Porque en todos los países medianamente desarrollados, donde hay un nivel de fortaleza institucional y donde los gobiernos se respetan, donde los gobiernos no están pensando en reelegirse, sino en hacer un buen gobierno, eso se resuelve. Eso es aquí. ¿Tú has ido al barrio chino en Estados Unidos? Pero claro. Pero hay una barça de Tarantina en el área de la acera, de Bonero inclusive. Sí, pero eso ¿cómo lo resolvieron tiene ellos? Tiene un nivel de pero ya, ¿cómo lo resolvieron ellos? Pagan impuestos. Sí, está ordenado. Ya, pagan impuestos. Pero aparte de eso, puede tener Tarantino, pero tú no ves el nivel de suciedad. Ah, bueno. Tú no ves de qué. No, claro. Tú no andas por ahí y lleno de ratones y cucarachas. Hay diferencia. No, no, ¿verdad? Hay una diferencia. Pero los ratones, espérate. Hay un orden. Te digo, espérate, pero es más limpio allá que aquí. Bueno, yo pasé por ahí y no vi, no me asusté. Como, porque, no. Es más, mire, yo tengo alrededor de 4 o 5 años que no paso por ahí. Sí, la última vez que yo fui había muchos buhoneros, mucho movimiento eso, en esa sí. Zona. Yo era la Duarte con y París. Y ahí en la Duarte, mira, uno dice Duarte con París, pero por ejemplo, entre la Duarte y la José Martí. Sí, pero eso. Dios mío. No, pero la Duarte, tú tienes que hacer un círculo bien amplio. Entonces, cuando tú dices Duarte con París, tienes que cubrir todo eso. Sí, sí, sí. Incluso si te sube, si vos subes la Duarte. Es igual de terrible. Y si bajas un poquito, hasta llegar casi a la México, no, la Duarte situaciones terrible. Muy parecidas. La Duarte, porque el sí. Mercado, sí, no sí. Sé si lo han arreglado también, no, pero el mercado tú vas ahora y el lodo te da por la rodilla. Para que sepa. Yo llegué a hacer par de reportajes allá y la verdad no, que, lo que vi no me ayudó mucho no. Para yo salir no, a comprar para allá. Yo llevo mínimo una vez a la semana. Sí, sí, sí. Bueno, señores, vamos al diccionario económico. Paternalismo, sistema político que el gobierno interfiere en los derechos de los individuos contra su voluntad, con el pretexto de protegerlos o beneficiarlos en algún modo. Aunque los gobiernos argumentan que ciertas medidas son por obligación, como por ejemplo llevar casco o cinturón de seguridad, protegen a los individuos y los opositores al paternalismo los ven como un ataque a las libertades civiles.